¿Cómo piensa que va a ser el partido? Todos los futbolistas llevan a la cancha su vivencia, su motivación, su preparación. El partido es un juego. Trato de no imaginarme el partido antes. Hemos hecho todo lo posible para llegar muy bien preparados. Sabemos que no es sencillo, pero no perdemos mucho tiempo para pensar cómo ha sido el partido. Los dos equipos tienen puntos fuertes, como se defiende a Cristiano. Está en la élite, tiene un gran potencial, hay que preparar el partido pensando en todo el equipo, pero Cristiano, además de todas esas condiciones, es el líder en el campo. No le va a marcar solo un futbolista, sino que vamos a tratar de que entre todos podamos neutralizarlo. No nos quita el sueño. No hay que obsesionarse porque eso desconcentra. 9 de los que jugaron el último partido fueron de campeones de Europa, pero tenemos condiciones para enfrentarnos a España. Llevamos casi 12 años trabajando juntos y hemos conseguido objetivos de forma paulatina. Llegamos a este mundial como queríamos. Más allá del juego, que en el tercer partido se pudo vislumbrar lo que queríamos, estamos más cerca que nunca de lo que queremos. Como llega Tavares. Yo también trato de no descentrarme y de no pensar en lo que va a pasar después del partido. Todas las predicciones, las estadísticas no le llegan al grupo. Tenemos que controlar mucho las emociones. Y que pongamos lo mejor que tenemos y eso se consigue con mucha concentración. Como está Jiménez. No hago comentarios individuales. Los 23 futbolistas están a disposición del seleccionador de Uruguay. Es también no solo a nivel físico, sino también anímico. ¿Qué le parece que la gente diga que va a ser un partido aburrido? No se nos pasa por la cabeza que pueda ser aburrido. Si es aburrido y pasamos, nosotros lo vamos a festejar. Todo el mundo tiene derecho a opinar y todo el mundo tiene su parte de razón. ¿El partido contra Rusia ha puesto a punto? Nunca se está totalmente bien. Un día los equipos de fútbol son de cristal. Cuando te crees que está todo bien, el goleador no pudo dormir bien porque el hijo lloraba. Otro no estaba bien con la novia. Puede que hubiera mejoría, pero eso no quiere decir que no haya cosas que mejorar. Este partido es especial porque Portugal viene de conquistar cosas importantes. Sería maravilloso eliminar a Portugal. Sabemos lo que vamos a hacer para tratar de hacerlo. No hay que desgastarse en hablar de lo que va a pasar ni avisarle al rival de que le vamos a eliminar. ¿Está trabajando ya en el cambio generacional de la actual selección? Sí, no solo en el centro de la zaga, sino que el capitán es uno de los referentes del grupo y que ejerce el liderazgo. A veces cuando a un jugador se le dice que campeones serán los de Maracaná, no ustedes. Esa es una mochila muy grande. Se decía en Uruguay que para nosotros no servía ser segundos. Eso llevó a una impotencia. ¿Los jugadores cambian su forma de actuar al ser un partido de eliminatoria? La planificación del partido siempre es la misma. Darle significado del partido no hace falta. Les damos algunos datos del rival, que en este caso muchos lo conocen casi mejor que yo. Durante el partido, el seleccionador solo puede solucionar algún problema con un cambio, pero las decisiones la toman los jugadores. Estos futbolistas saben convivir con el estrés. ¿Quién vaticinaba lo que le ha pasado a Alemania? Esta es la gran fiesta del deporte mundial, donde van involucrados los mejores jugadores y los sentimientos nacionales de cada país. Por eso es tan apasionante ver el partido como la previa. Esto de Alemania fue una sorpresa, pero quizás haya muchas sorpresas por venir.